Buenas noches, bienvenidos al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, la versión número 25. Hoy tendremos a Yuya Ascani de Perú en esta escuela de espectadores que inauguramos en este festival, en la compañía de Jorge Dubati, quien desde el año pasado estamos en este proyecto de crear la escuela de espectadores en el Carmen de Viboral. Y hoy, pues, tenemos la obra Rosa Cuchillo de Yuya Ascani, dirigida por Miguel Rubio, y con la interpretación de Ana Correa, quien es la invitada esta noche en este desmontaje de la obra, en esta escuela de espectadores. Les recuerdo que estamos celebrando esta versión gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, de Confiar, y es un evento organizado por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, apoyado por la Alcaldía Municipal y acompañado, pues, desde sus inicios en 1993 por Teatro Tespis. Entonces le damos la bienvenida a Jorge Dubati y a Ana Correa. Ya Jorge nos va a hacer como la pequeña apertura, el saludo a Ana. Y hoy tenemos un formato un poco distinto porque Ana nos trae un material que quiere compartir. Entonces, bienvenidos, bienvenidas al Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble. Muchas gracias, Camber. Y yo le quiero dar la palabra a Ana Correa ya mismo. Ana, es un lujo, un honor, un placer, una alegría. Te consideramos una de las más grandes actrices de nuestro continente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy muy bien, feliz de estar aquí. Camber, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por esta oportunidad. Es un 25 festival y el nombre me parece fantástico, Gesto Noble. Y es Divino. un gesto noble, creo, continuar con la actividad artística indispensable en este momento de pandemia, de confinamiento, en ese momento en donde nos estamos reinventando, pero que también esos medios nos dan la posibilidad de juntarnos para seguir hablando de teatro y seguir inspirándonos para enfrentar este momento con todas nuestras herramientas. Qué bueno, Ana, qué bueno. Y como tenemos una horita aproximadamente para esta escuela de espectadores, y aclarando una vez más que no se trata de decirle a los espectadores qué deben entender o qué deben pensar, sino ofrecerles herramientas de multiplicación, materiales para multiplicar su propio goce y para construir su propia relación creativa con los espectáculos, ¿no? Y nos contabas antes que tenés un material invalorable que nos querrías mostrar y que irías comentando. Ana, ¿es Sí, así? por supuesto. Aquí estoy, ¿no? En primer lugar, compartiendo el símbolo de Yuya Ascani, que es un zorro, y este zorro es un personaje de las iconografías de la cultura moche, estoy hablando 300 después de Cristo, en donde este personaje que lleva un caracol en la espalda, que es un pututu, un instrumento, pero también es el agua, conecta los tres mundos de la cosmovisión andina. Este es mi personaje, Rosa Cuchillo, y decirles de que lo que yo realizo es una acción escénica para mercados andinos basada en la novela homónima de Óscar Colchado Lucio. Yo me he hecho una imagen, ¿no? Cuando me empezaron a invitar los estudiantes de Óscar en la universidad, traté de hacerme una imagen con un árbol de frutas para tratar de explicar cuál era mi semilla principal. De hecho, es la novela de Óscar, ¿no? Que durante 240 hojas y con 64 eventos te narra de una manera increíble cómo él cuenta la historia de una mujer que muere buscando a su hijo desaparecido en la época del conflicto armado interno en Perú. Estoy hablando entre los años 80 al año 2000, y él dice que la novela, el tema, se le ocurrió cuando un día su tía materna le contó que había soñado que caminaba por el mundo de los muertos. Y entonces él sintió que quizá era el momento, en una época de tanto derramamiento de sangre, hablar de estas respuestas que las culturas originarias se dan en relación a la situación política que vivíamos, ¿no? El contexto político de la guerra interna
y voy a pasar solo un fragmento porque es bastante largo, pero este es un pequeño informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en donde va dando hechos históricos en relación a lo que sucedió, ¿no? Esta es una guerra declarada por el grupo Sendero Luminoso al Estado, justo cuando nosotros dejábamos 10 años de dictadura militar y regresábamos, entre comillas, al sistema democrático. Y estas señoras para mí son muy importantes, ¿no? Esta es la Mujeres de la ANFASEP, la Asociación de Familiares Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos de Ayacucho, y la señora de sombrero es a quien llamamos Mamá Angélica, es Angélica Mendoza de Escarza, quien pierde a su hijo, lo sacan de la casa encapuchado, se lo llevan, y ella recibe después un pequeño papelito de su hijo que le dice: mamá, dale 500 soles a ese señor para que me dejen salir. Entonces ella consigue 250 soles y busca dinero 2-3 días, va al cuartel y le es negado el hijo. Le dice: no hay, no existe, y desaparece su hijo desde esa época. Y entonces ella, al lado de muchas mujeres ayacuchanas que han perdido esposos, hijos, ¿no?, hermanos, empiezan a enfrentarse a las autoridades y empiezan a recoger, a buscar, cada vez que ellos sabían que habían cadáveres tirados en la carretera que nadie recogía por miedo, iban a buscarlos, caminaban, se enfrentaron realmente a toda esta situación, pero con una resistencia, con un coraje, ¿no?, que permitió que más adelante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se va a formar en el año 2000, ellos van a reconocer cómo acciones y vidas como Mamá Angélica y la ANFASEP van a ser indispensables para haber llegado nosotros a una comisión. Entonces, Mamá Angélica para mí se convierte en un personaje indispensable en la obra. ¿Por qué? Porque la obra de Rosa Cuchillo, este es Mamá Angélica, este es su hijo, Arquímedes Escarza. Ella ha muerto hace 2 años, Mamá Angélica, pero logró estar en el juicio, se logró comprobar que su hijo había sido muerto en el cuartel, ¿no? Y acá un pedacito para conocerla. Qué bueno. Es una maravilla este material, ¿eh? Increíble. Desde 83, mi, tranquilo, Rascaránico, pero 83, amanecer 2 de Joliotam, Caiwasi, Manche, 30 capuchados por militares, y ahí como span, tranquilo, al siempre con el puerto de Baita, Arquímedes Torjolora. Y Naptin, mi hoja nirani, y Manasata Jorjonki, Baita, y Mamanta Tajapanki, y Matata Tarwasita, puramente te revolcaron, pero ni Matatarincho, y Matamatarinja. Y Naptinme, Chaita Nipti, carajo, vieja o payanque, jamás baño ratzagi, Josaita, pues yo te apuntaré en Cubalao. Y Naptinme, jala chakichayata ropa a dormir chayango. Chaiwan, wakpun kuka mahatini, frasadan zapatchanta, epachinatin, wakpun kupi, mahavara kuinasuka y calle y pun kupi, ejes carro, ejercituta seya y cachispa. Chaiman, mihina y cura, jabachkati, chihuahua, Arquímedes, Ascarza Mendoza. Chaipun chau manta. Chay punchao a chiques jamando niwan. Pajarinamon que entregamos ahí ejército pe nispa. Rironi ejército ta ni de remarin copacho, mai pita capa moronico, yo hay curico ni cocho. Guardia civil mangre. Investigación, yo mangre, investigación, guardia civil mangre. Yo chaman poreni, mana ya chanicho totalmente ahí, mana. ¿Por qué para mí era tan importante Mamá Angélica? Porque en la novela, Óscar Colchado cuenta de esta mamá buscando a su hijo y muere buscándolo en medio de cadáveres y toda la vida que sufre esta madre del único hijo. Ella muere, pero en el momento en que muere ella dice: aunque sea muerta, voy a seguir buscando a mi hijo. Y en ese instante ella es llevada, ella muere y empieza, ve a su pueblo, se despide y aparece su perro. Pero su perro aparece con un ojo, un tercer ojo, ¿no? Y ella le dice: ¿has visto a mi hijo? Y el perro le dice: sí, vamos, he venido por ti.
que es dentro de la cosmovisión andina, tu perrito, el que tú criaste de niña, de niño, es el que va a venir a llevarte, a acompañarte a cruzar el Huayuymayu, el río de aguas negras, fuertes, ¿no? Que divide a los vivos de los muertos. El asunto es que en la novela, cuando Rosa Cuchillo atraviesa los mundos y llega al Hanakpacha, al mundo de los dioses, se da cuenta que ella era una diosa, que era la diosa Kabillaka, y que había venido a ver a su pueblo campesino, qué le sucedía. Entonces, nosotros estábamos comenzando el gobierno de Toledo, y Toledo había hecho una campaña electoral con un símbolo ancestral importantísimo en las culturas de América, que es la chacana, la cruz del sur, ¿no? Y él había hecho un gesto el día de la juramentación, que se había ido a Machu Picchu con un maestro y había hecho una ofrenda a la tierra. Y él dice en ese momento que él es un inca resucitado, que él es Pachacuti, que es aquel que recompuso, que le dio fuerza al imperio incaico. Antes de él era un pueblo más, ¿no? Y entonces eso no, nosotros nos dimos cuenta que no podíamos, que Rosa Cuchillo, siendo una diosa, no podíamos encargarle a una diosa andina una resolución. Y ahí es donde nosotros recurrimos al testimonio de Mamá Angélica. Entonces, cruzamos la realidad con la ficción. Esta Rosa Cuchillo que va a ir al mercado va a testimoniar la lucha de Mamá Angélica, pero vamos a seguir con la estructura de la novela, ¿no? Entonces, así como está Mamá Angélica, también está la memoria familiar de mi familia, ¿no? ¿Por qué yo decido que sea en el mercado? Esta es mi abuela Rosa, y mi abuela Rosa es de Ancash, de una zona campesina del callejón de Huaylas, y cuando ella migra, ella va a trabajar en el mercado, va a ser verdulera, va a vender verduras, y ahí va a conocer a mi abuelo y se va a casar. Pero ella se llamaba Rosa, igual que la novela. Entonces yo, por ella, ¿no?, decido hacer un homenaje a mi abuela y a las mujeres dadoras del mercado. ¿Por qué no hacer una acción en el mercado que estaba prohibido? Salíamos de 10 años del gobierno de Fujimori y los espacios abiertos, los mercados, las plazas, estaban negadas. Y esta es mi mamá, que le da una enfermedad terminal en los meses en que yo estaba trabajando la novela, y yo quería una confirmación de la vida después de la muerte, ¿no? Y yo siento que la novela me afirma de que yo voy a volver a verla. Y esta es mi abuela, la mamá de mi mamá, que era curandera, y ella curaba del ojo y del susto. Entonces, dentro de la acción termina con una acción de florecimiento por la memoria y de limpieza. Acá se llama, en las tradiciones andinas, cuando te echan aguas florales, cuando te danzan, cuando te quitan las malas energías, te quitan el miedo, ¿no? Y te florecen para que tú florezcas. Entonces, ellas son el motivo por el cual la acción se hace en el mercado y el motivo por el cual la acción termina con un florecimiento. Y esto es Adiós Ayacucho, la obra de mi compañero Augusto Casafranca, que también adapta y dirige Miguel Rubio, y yo lo acompaño durante 30 años sentada en un espacio de 2x2. Y para mí eso es importante porque en el mercado andino alquilan los espacios de 2x2 en alrededor del mercado, y ese era el espacio que yo iba a tener. Yo iba a alquilar un espacio a las 4 de la mañana y en ese 2x2 subida en una mesa iba a ser la acción. Aquí es bien interesante porque artísticamente Miguel Rubio me plantea la no presencia. Me dice, Ana, yo necesito que tú toques, que lo alientes, que el sentido de tu toque no sea qué bonito suena, no sea solamente crear la atmósfera o remarcar sus acciones, sino de aliento. Hay que tocar todos esos instrumentos como si tú le estuvieras alentando para que siga viviendo, y necesito que no estés. Vas a estar,
pero te necesito que te inspires en los kurokos del teatro kabuki, ¿no? Que entran casi desapercibidos y que con dos movimientos cambian la ropa del actor, ¿no? Del teatro no, japonés. Entonces yo tenía que buscar el momento en que Augusto se movía para hacer estos cambios de instrumentos. Y otra obra importante para mí, que es base de Rosa Cuchillo, es hecho en el Perú, en donde yo trabajo con una bandera peruana en el rostro, representando a seis roles distintos de mujeres: una minera, una lavandera, ¿no? Una mujer de israelita del séptimo pacto, ¿no? Una senderista, la madre de un desaparecido, y cada una de estas mujeres va a vivir 15 minutos, casi 15 minutos, ¿no? Entonces, esto me da el tiempo y me da la experiencia. Ahora voy a mostrar los mercados, ¿no? Miguel nos planteó, en el recorrido que hacíamos de funciones, ir a los mercados andinos y registrar estos espacios para ver dónde serían. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo la gran mayoría son mujeres y cómo en espacios tan pequeños logran construir un universo, ¿no? Hay una instalación ahí de dónde pones las verduras, dónde pones las papas, cómo te presentas en un espacio tan pequeño y la relación que se entabla con el que va a comprar. Somos sus caseros aquí en el Perú, ¿no? Y cuando tú eres casero, ella te va a tratar con cariño, ¿no? Te va a decir, qué lindo, hermosa, preciosa, siempre es así. Tengo una amiga que me dice que cada vez que está como la autoestima baja, se va al mercado porque le van a decir, bella, preciosa, pruébate esto, tómate eso, mamita, ¿cómo estás? ¿Y qué es de tu hijo? O sea, es una relación de años que yo voy conociendo a mi casera, voy conociendo a sus hijos, me va conociendo a mí, nos intercambiamos recetas. Miren este espacio, ¿no? Son mesitas, son mujeres, son banquitos. Entonces hicimos un análisis con Miguel y con Fidel Melquiades, que hacía la asistencia de dirección, y tengo que decir que todas estas fotos son de Fidel, que me acompañó todo el tiempo con los registros. Nos dimos cuenta de que sí, de que íbamos a usar este espacio pequeño y que era posible tomar el mercado, ¿no? Ahora, la novela nos habla de la cosmovisión andina, ¿no? Seguramente los que aquí me escuchan han escuchado hablar muchas veces de la mamapacha, ¿no? O la pachamama. Es un término así como muy americano ahora. Pero poco sabemos qué cosa es pacha, ¿no? Pacha es el espacio-tiempo, la vida en movimiento que renace permanentemente como el ciclo de la naturaleza o los ciclos de la vida. Es la semilla, el nacimiento, el crecimiento, la maduración y la muerte. Y tengo que decir que pacha puede ser tan pequeño como una gota de rocío o tan grande como una constelación de estrellas. Y ese es un quintu. El quintu son las tres hojas más hermosas de la coca y cada uno de ellos representa a un mundo, ¿no? El kai pacha, este mundo, el uju pacha, el mundo de abajo, profundo, esencial, el mundo que engendra, que procrea, ¿no? El Hanak Pacha, el mundo de arriba, que es el ámbito del espíritu, de lo divino, símbolo sensorial, mundo que recibe, acoge, acepta, el mundo del futuro, y el Kai Pacha, donde estamos, que es el mundo de aquí, el mundo que sostiene, que sirve de base, y donde ocurren las cosas en el momento actual. Entonces, con este conocimiento, una cosa es la novela, y lo que la novela y la palabra te aguanta y todo lo que tú te puedes generar en la cabeza. Y otra cosa es que yo con mi cuerpo tenía que atravesar estos mundos, estos umbrales. Entonces allí hicimos un trabajo con las danzas tradicionales, ¿no? Con la teatralidad de las danzas tradicionales. Y encontramos las danzas que saltan, que van al cielo, ¿no? Que te ponen plumas y tratan de encontrar la relación con la divinidad. Y luego las del Kai Pacha, que son las danzas que acarician el piso, ¿no? Que, delicadas, ¿no? Todo es,
esta paya de corongo, por ejemplo, bellísima, ¿no? Y unos zapateos tiernísimos a la tierra, y el Ujupacha, las danzas guerreras que golpean el piso, pidiendo la energía de los ancestros. Y cada uno de estos mundos, además, tiene un animal representativo. La serpiente, que es guardiana de los recintos, y que por su muda de piel es símbolo también de renovación. Y aquí es interesante mirar la cosmovisión judeocristiana que nos gobierna, en donde la Virgen pisa a la serpiente que representa al demonio. Somos realmente otra cosmovisión, es absolutamente distinto. Y para poder encarnarla, yo recurro a mi cultura de actriz, en donde Yuyajcani tenemos muchos años trabajando las artes marciales por la gran migración china que hay en el Perú. El puma es el representante del Caipacha, de este mundo, porque es considerado el señor de las montañas, de los animales andinos, es el corazón de la montaña, ¿no? Y aquí lo mismo. Y el cóndor, que encarna las fuerzas solares, sus plumas son objetos de culto y presencia en las mesas chamánicas y de curaciones como símbolos de los rayos del sol. Y aquí el trabajo con los animales, ¿no? Otro elemento importante fue el de trabajar la inmovilidad, ¿no? En cómo condensaba el movimiento en 2x2 en este espacio. Y yo partí de esa pequeña escultura de piedra de Huamanga, en donde pensamos podía inspirar la parte física, visual de ella, ¿no? Y por eso yo me maquillo absolutamente. Y nos fuimos al presbítero maestro. Estas pequeñas esculturas nos empujan a buscar esculturas de tamaño natural. Y ese es el cementerio del siglo XVIII. ¿No? 19, está todavía ahora, es declarado un museo y tiene esculturas de tamaño natural. Entonces hago un trabajo ahí con Fidel para estudiar el movimiento en la inmovilidad. O sea, vemos cómo el escultor prolonga, da aire debajo de los brazos, pone una pierna de una manera, la otra distinta, el equilibrio de llevar los hombros atrás, la cabeza adelante. Entonces nos pasamos varias sesiones con Fidel tratando de fisicalizarla y entender lo que la antropología del actor llama este condensar el movimiento sin que sea propiamente una detención. Aquí parece que este personaje va a salir, ¿no? Que en cualquier momento cobra vida. Y este lado magistral del artista es el que va a colaborar conmigo en mi trabajo para yo tratar de buscar esta presencia en un espacio tan pequeño. Esta es la ropa de la tierra de mi abuela Rosa. Es así, llena de colores, ¿no? Entonces la trasladamos a color de la pequeña escultura, de la idea de color hueso. Y estoy acá en la puerta de la sala de Teatro Yuyajcani, trabajando ya este espacio reducido de 2x2 con Fidel y Fidel Melquiades, haciéndome detener en cualquier momento, tratando de capturar vida en esa inmovilidad. Lo otro son los objetos que usamos, ¿no? Tratamos de ser consecuentes con la cosmovisión andina. Y decidimos usar un banco, porque vimos en el mercado que todas usaban un banco, ¿no? Entonces elaboramos el banco, lo pusimos de tres patas por los tres mundos, y este banco está amarrado con una serpiente, tiene una chacana en la parte de abajo del asiento, y sus patas tienen terminaciones de las patas del puma, y tiene tallado pájaros en el asiento. ¿Para quién? Para la gente que tiene ojos de ver. Si me voy al artículo de Eugenio Barba de Talabot, es un artículo que yo revisito permanentemente, donde él habla de sus cuatro espectadores, ¿no? Eugenio habla del espectador niño, del espectador que viene a danzar con la energía del actor y la actriz, del espectador alter ego del director, y finalmente habla de los secretos. Y dice, eso es para un espectador que entiende el bordado del pañuelo que la actriz saca en un minuto. Entonces, estos elementos están inspirados en esto. Son secretos. Es una serpiente, mi vara.
No es cualquier palito, ¿no? Entonces, y el quero que uso también tiene un diseño de una cerámica de la cultura Bicus, que tiene un camino sin fin con pies de 3 dedos y de 4, ¿no? Para mí, los 4 suyos y los 3 mundos. Y el quero, la forma que tomamos del quero de las mesas ancestrales, de las culturas originarias, es ancho abajo, porque toma energía del Ujupacha, delgado, y arriba se abre tomando energía del Hanakpacha. Y por eso los queros, uno entiende que son vasos ceremoniales. Y el cuchillo que conseguí al final, y aquí quisiera hablar de lo que es entrar en una especie de... Yo creo que cuando empezamos a crear, uno abre todos sus sentidos y entramos en un estado. Entonces, cosas que antes no veías, empiezas a verlas, ¿no? Y el papá de mis hijos me trae un día esta daga, cuando yo había estado acumulando en Rosa Cuchillo, más bien inspirada en el cuchillo ceremonial del Tumi, ¿no? De una cultura ancestral, pero de repente me llega esta tallada en cartílago de pez espada y entiendo que es para este trabajo. Porque el dios Pachacamac, que es el dios de Pachacamilla, el dios de los terremotos, gobierna las aguas y las profundidades del mar. Entonces yo sentí, es lo último que llegó a la mesa, ¿no?, de Rosa Cuchillo, y también asocio la mesa con la idea, y aquí recurro a mi herencia de artes marciales de espada, nunca había trabajado yo con un cuchillo, y empiezo a adaptar a pedido del director esa danza de que usa 4 metros de largo, condensarla en un espacio pequeño, ¿no? Y esta es la música que tomo de Tito La Rosa, un compañero que investiga instrumentos ancestrales de las culturas Nazca y Paracas. Él encuentra estos silbadores y en ceremonias chamánicas con San Pedro, con ayahuasca, trata de hacer una conexión energética para tratar de tocar réplicas de estos instrumentos. Y Tito compone esta canción, Mamá Raiguana, como él dice, que son inspiraciones en meditación, y me permite que yo use en Rosa Cuchillo la música de Mamá Raiguana. Mamá Raiguana es la diosa ancestral de los alimentos. Y aquí yo tengo que decir que cuando hago la acción en espacios abiertos, los pájaros empiezan a dar vueltas arriba de la mesa de Rosa Cuchillo, ¿no? Y siento que Tito La Rosa tiene una producción enorme, Tito La Rosa, ¿no? Siento que efectivamente estos instrumentos, los silbatos, adores prehispánicos, tenían que dialogar con este planteamiento de la cosmovisión andina, ¿no? Y finalmente, ya el trabajo de Fidel, y acá quiero valorar lo que hacen los compañeros al ayudar al artista, al director, a la actriz, ¿no? En cómo íbamos a insertar nosotros, cómo nos íbamos a insertar en el mercado andino. Entonces Fidel hace un diseño desarmable, ¿no?, de una mesa de 2x2 y le coloca toldos de plástico como los puestos. Y aquí yo estoy estrenando en un pueblo pequeño en Ayacucho, en Puquio. Y miren cómo acá estoy en Puno, en la puerta de en un espacio de mercado. El personaje camina primero por el mercado, convoca a la gente, ¿no?, y luego se sube a su estrado. Acá estoy ya dentro de la propia feria. Y esto es una labor no solamente de la actriz, ¿no? Esa concepción plástica que tienen los compañeros cuando entran a todo el proceso creativo, ¿no?
Y aquí el día de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y finalmente, el lado académico, ¿no? Una alumna mía que terminó sus estudios de literatura, ella toma la acción y la dialoga con la novela de Oscar, ¿no? Oscar Colchado. Entonces ella va a encontrar tres elementos con los que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que es la reconstrucción simbólica de la subjetividad del trauma, es la recuperación del espacio público como un espacio de diálogo, cuestionamiento, debate y denuncia. Y eso me parece tan actual, tan necesario ahora, ¿no? Y la reconstrucción del tejido social mediante el arte desde lo simbólico. Y otro elemento importante en lo que contribuye con su granito de arena Rosa Cuchillo, Adiós Ayacucho, Antígona, ¿no? Es que en 2016 se logra aprobar la ley de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Hay más de 16.000 fosas comunes que no se han abierto todavía. Ya está la ley, pero no están los presupuestos. Esta es mamá Angélica, que se va en el 2017 a los 88 años y sí se logró estar en el juicio donde se condena a los responsables, ¿no? Fidel Melquiades, nuestro compañero de Yuya Ascani, que nos deja hace 8 años, y como dije al comienzo, todas son fotografías de Fidel, es la concepción plástica de Fidel, y es Miguel Rubio, ¿no? Y es un camino que a mí me parece importante de compartir, porque aquí está el trabajo del grupo. O sea, no es solamente, están mis motivos personales, pero está la visión que tiene el director, ¿no? Está esta lucha que hay entre actores, actrices, director, concepción plástica, para que todo se entreteja, ¿no? Se entreteja lo social, se entreteja lo personal, se entreteja obsesiones que tú traes de otros trabajos y que es resultado de un trabajo de grupo, ¿no? Qué bueno, Ana, es, la verdad es un material invalorable y que establece conexiones con un montón de cuestiones de Rosa Cuchillo. La verdad te agradezco enormemente y sé que quienes nos están viendo y te están escuchando deben estar tan emocionados como estoy yo. La verdad me encantó el material. Yo te agregaría algunas preguntas en relación al espectáculo y especialmente a este material, ¿no?, que acabamos de ver. Hay una pregunta que me gustaría hacerte y es por el tema de la duración y el comportamiento del público en el mercado, ¿no? Me gustaría saber cómo, por ejemplo, la versión que vimos tiene una primera parte que sería el testimonio de Rosa Cuchillo, luego una parte que podríamos llamar performativa digamos, más pantomímica, ¿no? Y una tercera parte que es una proyección, ¿no es cierto?, documental. En el mercado, ¿cómo trabajás y qué te pasa con el público en el mercado? Muy bien. Voy a compartir también, voy a ver cómo me adelanto acá o cómo me atraso. En primer lugar, la acción. El mercado me planteaba que yo tenía que hacer la acción no más de 20 minutos. 20 minutos era ya mucho, ¿no? Porque la gente va a comprar, la gente no va a ver una obra. Sin embargo, esa acción la hice, coincide con el acompañamiento a las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, había ya una sensación, los mismos testimoniantes estaban hablando en estas reuniones, ¿no? Estoy buscando, acá tengo un video como para poder ver cómo era esta situación. Pero entonces, en primer lugar, dura 20 minutos. Esta mujer camina por el mercado y aparece y se sube a la tarima y empieza a contar, ¿no? Y en este contar
Acá está el video, ya lo vi, ¿no? Aquí, mientras yo te cuento, podemos ir viendo, siento, ¿no? Que lo que yo esperaba se ha desbordado. Viendo a todas estas mujeres. Esto sucedía en las noches, la noche anterior al informe de la comisión, a las audiencias públicas. Buscando justicia, ¿verdad? Y siento que a veces la acción, yo la hacía por las noches, son todos familiares de detenidos, desaparecidos, secuestrados. Y ellas la han vivido. Y hacíamos acciones, intervenciones, y al día siguiente nos íbamos al mercado a hacer las acciones, ¿no? Entonces, en la acción yo comienzo 5 minutos y narro el testimonio de esta mujer, cómo muere y cómo recorre los mundos. Y luego lo que hago es una danza. Yo creo que aquí tendríamos que hablar de cómo la academia ha separado el teatro, la danza, la música, pero en la teatralidad andina, en las teatralidades de nuestros pueblos, no hay esta separación. Entonces, todos estos elementos van a coincidir para que yo creo que tendríamos que hablar de la actriz danzante o del actor danzante. No separarlo. Entonces, esta acción, podríamos decir que después danzo, pero no. Yo integro todos los elementos porque en la acción hay rito también. En la acción hay movilización de energía verdadera. Y en la acción hay también el florecimiento al final, ¿no? Entonces, el comportamiento de la gente de acuerdo al espacio, cuando son espacios pequeños, son los niños los que se van a acercar, las señoras van a mantenerse en sus puestos vendiendo, pero van a estar atentas, y yo voy a buscar hacer una relación de mirada, de energía, con mis compañeras de mercado, porque yo he llegado a las 5 igual que ellas, he instalado mi mesa, ellas también, ya hemos conversado, y me dicen, ¿cómo te vas? Yo me iba a las 7:30, y digo, ya vengo. ¿A qué hora vienes? A las 9. Y vas a perder toda la venta. ¿Qué vas a vender? Yo le digo, ya vas a ver lo que voy a vender. Ya vengo a las 9. Y se reía de mí, ¿no? Y yo caminaba por todo el mercado. Me iba caminando, me vestía, seguramente en un hotel chiquito, cerca, ¿no? Y caminando, convocaba a la gente para que vea la acción y les decía, ven, voy a danzar, lo saludaba en quechua y decía, voy a danzar, te voy a contar mi historia, te voy a danzar, ¿no? Y allí compartía, ahí estoy compartiendo el pequeño testimonio de 5 minutos, y luego lo que sigue, acá estoy, lo que sigue es la acción misma, que va a durar 16 minutos, ¿ya? Pero voy a avanzar un poquito, esta es parte de la acción, ¿no? Este es el Ujupacha cuando recorre, ¿no? Había gente que me daba cosas, ¿no? Que yo les daba, porque esa mujer es, a mí me decían la escultura, las señoras decían, es la escultura, ¿no? La que está caminando ahí es la escultura. Pero hay un momento, es el momento del florecimiento, y quiero que lo vean un poquito, porque este momento final, que lo tomé de mi abuela, la curandera, ¿no? Acá esta es la vigilia en la noche, las marchas de los familiares antes de la audiencia pública. Las audiencias se hacían temprano en la mañana, de 8 a 4 de la tarde, pero el día anterior había una vigilia donde venían todos los familiares, todos los sobrevivientes de estos 20 años de violencia extrema en el país. Y al final de la acción yo hago un rito de verdad, ¿no? O sea, convoco las energías de mi abuela y uso sus aguas florales, ¿no? Y sus pétalos para limpiar el espacio, para florecer, ¿no? Y al final de la acción hay mucha gente que se acerca a compartir el agua, ¿no? Quiere el agua porque entiende que el rito final es un rito verdadero. No, claro. Yo siento que Rosa Cuchillo
que nace en el 2002, siento que viene a cubrir mi gran pena de la pérdida de mi mamá, pero también la pena de todas las compañeras que pierden a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, y es también como una acción de consuelo, tanto personal como, como social, como grupal, ¿no? Y sentí claro, siempre que el mercado era el espacio donde todos llegamos. Ahí no hay diferencia. No estás entrando a un supermercado. Estás yendo al mercado a relacionarte humanamente con la gente, con tus caseras, donde vas a compartir vida y donde todas estas mujeres son tan adoradas, ¿no? No venden y cocinan para todos con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Entonces, la acción es corta, 5 minutos de testimonio, 16 minutos de teatro danzado, ¿no? Y termina con este florecimiento y yo me voy, vuelvo a caminar y regreso a las 11 de la mañana y lo vuelvo a hacer porque en el mercado la gente va cambiando. La gente que va a las 7 es distinta a la gente que compra a las 11 y es diferente a la gente que compra a las 2 de la tarde. Entonces me paso todo el día en el mercado, me pasaba con Fidel, ¿no? Y retocando ese vestuario, esa ropa y regresando al espacio, ¿no? Entonces sí, descubrimos una relación verdadera, una relación orgánica. Qué bueno, y un Ana, gran consuelo, ¿no? Un gran consuelo en esta época. Creo que el momento más importante de la acción ha sido el acompañamiento a las audiencias públicas, definitivamente, ¿no? Y esta acción tiene sentido en el mercado. He estado en mercados de México, he estado en mercados de Colombia, de Bolivia, y el mercado tiene una conexión. No importa el lugar, ¿no? No importa. Y siempre encontré mujeres, y siempre encontré espacios dadores, y siempre encontré esa relación que establezco cuando yo estoy subida sobre la mesa y se van creando estos vínculos energéticos, ¿no? Con la gente de alrededor, ¿no? Y cómo reciben los pétalos y el agua, y ahí sí se paran y piden, ¿no? Y es muy bello, muy bello, muy sanador. De acuerdo. Ana, yo te quería preguntar por, digamos, las fotos donde están están tus abuelas, ¿no? La abuela paterna, la abuela materna. Vos estás en la foto, ¿no? Debe ser una de esas niñas que están ahí. ¿Las podemos buscar y me digas cuál sos vos en las dos fotos, porque me quedé con muchas ganas de saber cuál es Ana Correa en las fotos. Ah, vamos a ver si encontramos Y ¿sabes por qué también te lo pregunto? Porque, digamos, me gustaría saber un poquito cómo nació en vos. A ver, ¿cuál? Esta soy yo. ¿Cuál sos vos, Ana? Y esta que tiene la florcita. Ah, ¿no? Mirá. Sí. Qué bueno. También la he hecho para los que tienen ojos de ver, ¿no? Pensando que también mi familia iba a ver el trabajo. Mi abuela tuvo 10 hijos. Y ahí estamos, creo, un tercio, ¿no? Y luego esta es mi mamá, Clotilde. Y esta abuela, yo estoy acá con Débora, mira, acá abajo. Esta niña... Mirá. Carga una chiquita más chiquita, ¿no? Yo le llevo 6 años a Débora y también es actriz de Giuliani, ¿no? Tal cual, exacto. Sí. Y yo creo que yo ahora, cuando Giuliani ha empezado a incorporar nuestras propias vivencias y vida, ¿no? Porque yo creo que a lo largo de casi 40 años, hasta antes de que aparezca la Comisión de la Verdad, nosotros tomábamos testimonios verdaderos, ¿no? Tratábamos de visibilizar a la mujer, a las víctimas, siempre haciendo un cruce final con la ficción. Pero ya cuando viene lo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y esto Miguel lo explica con bastante claridad, Miguel Rubio, el director nuestro, ¿no? Quedamos como mudos, ¿no? Como mudos. Nuestro escenario enmudece porque
tú has estado contando historias de los demás y ahora las mismas sobrevivientes, ¿no?, están contando su historia, están luchando, hay una resiliencia increíble. Y ahí empezamos nosotros a prestar nuestro cuerpo como, como un espacio donde se ponía, se compartía información, ¿no? O sea, ya yo no representaba a... Entonces ahí se empieza a cruzar las cosas personales de nosotros, porque de repente tú volteas atrás y te das cuenta que has vivido 49 años en la historia del país. Y que los años te dan la experiencia. O sea, hemos visto desaparecer tantos grupos políticos de izquierda, hemos visto tanta gente que comenzó de manera comprometida y acabó de manera personal, hemos visto pasar tantos papas, tantos presidentes, entrar presidentes. O sea, Yuyashkani tiene una vida y comenzamos tímidamente a postproducir personajes de otras obras. Y luego hemos empezado a postproducir nuestra propia vida, ¿no? Entonces aquí ya está entretejido mi motivo personal. O sea, yo quiero aportar a la ley de búsqueda, quiero consolar a las familiares que han perdido a sus hijos de una manera tan cruel, pero también me quiero consolar a mí misma, pero también me quiero acompañar, ¿no? También tengo un compromiso con las mujeres de mi familia, ¿no? A quien no había mirado, ¿no? Por ejemplo, mi abuela Rosa es de Ancash. Ancash es de Lima hacia arriba en la sierra. Y por la presencia en Yuyashkani de compañeros de Sur Oriente, de la zona de Puno, de Cusco, siempre había estado yo como inmersa en la cultura cusqueña, ¿no? Y de repente volteo a mirar a mi abuela y es otro quechua, y es otra danza, y es otras polleras. Estamos unidos en que sí, somos pueblos discriminados, explotados, pero también tenemos cosas específicas, ¿no? Y entonces miro a mis abuelas a esta edad y me ayudan, ¿no? Yo creo que la medida en que cada mujer toma conciencia de su género, puedes consolar el género y puedes consolar a tus abuelas, a tus bisabuelas que murieron en situaciones de machismo, ¿no?, de patriarcalismo, de un sistema tan discriminador de la mujer, ¿no? Entonces, eso es como un tejido secreto, pero tú vas cerrando pequeñas heridas, ¿no? Entonces, esta conversación me permite compartir cosas que no están en la obra, que no quedaron en la obra, porque mi eje es de acumulación como actriz. Yo le presento un gran material al director, pero el eje de Miguel es de selección. Entonces, creo que por eso Yuyashkani tiene tantas demostraciones y desmontajes, porque la acumulación, todo el trabajo, la investigación, todo lo que está metido debajo es muy grande. Es realmente, le damos mucho tiempo a ese espacio y de que cada cosa sea elegida. Y creo que una de las obras que yo he hecho en Yuyashkani que tiene más filigrana, o sea, ese tejido pequeñito, es Rosa Cuchillo, justamente por ser la más pequeña, la más corta, la que va a un sitio específico, ¿no?, a una esquinita dentro de un mercado. Entonces, y sin embargo, lo que me permitió la obra, aprender, consolar, sanar, acompañar, ¿no?, todo lo que me ha dado y me sigue dando esta pequeña acción, es enorme, ¿no? De acuerdo, Ana, la verdad que es una maravilla y vos sabés que es el mejor ejemplo de este espacio al que llamamos Escuela de Espectadores por la cantidad de herramientas, de materiales, de información que estás dando para multiplicar la relación con Rosa Cuchillo. Yo estaría pensando ahora en qué mercado de Carmen del Viboral podrías hacerlo el año que viene, ojalá, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, Ana, si estás de acuerdo, ¿cómo...
como yo miro la foto de esta niña tan chiquitita y digo, ella va a ser la gran actriz Ana Correa, ¿no? Y quiero preguntarte, porque eso también forma parte de las escuelas de espectadores, digamos, ¿cómo nació en vos la vocación? ¿Cómo ingresaste al grupo Yuyascani, que, como decías recién, el año que viene cumple 50 años, ¿no? Yo quería preguntarte por este aspecto más, más específicamente autobiográfico, el nacimiento de la vocación y el ingreso a Yuyascani. Bien, yo conozco a Yuyascani, ya los conocía, yo los había visto desde el año 70, ¿no? Había visto, antes que sean Yuyascani, había visto a Diego, ¿no? Había visto Hoy Do, un espectáculo donde estaba Miguel y Teresa. Y después había visto Puño de Cobre también en la Universidad de San Marcos, donde estaban ellos, ¿no? Había visto La Madre en el Teatro La Cabaña. Entonces, en el año 78, Cuatro Tablas organiza el Encuentro Ayacucho, donde trae a exponentes del Tercer Teatro, en ese momento asumían ese nombre, donde viene Lodin, donde viene veo teatro no por primera vez en mi vida, hago entrenamiento a las 5 de la mañana frente a las montañas, veo cómo se toman las plazas, veo una diversidad de trabajos ahí, y nos hacemos amigos en el aeropuerto con Teresa, con Miguel y Augusto, porque ellos no tenían dónde alojarse. Yeah. Habían conseguido el dinero para el avión y llegar a Ayacucho, porque estábamos en paro nacional, en lucha de dictadura militar, y entonces llegaron a Ayacucho y no sabían dónde estar, y yo tenía un hotel. Y mi compañero de grupo de aquel entonces, ¿no?, un músico, también tenía un cuarto, y entonces compartimos los cuartos en la noche, ¿no? En la noche, que se dieran cuenta, venía Teresa a mi cuarto y iba Miguel Augusto al cuarto de Luchín, y ahí empezamos a conversar. Y por las noches debatíamos muchísimo sobre lo que veíamos, ¿no? En los trabajos, los debates, las conversaciones de Eugenio, ¿no? Cuando Eugenio hablaba de la cultura de actriz, cuando veíamos que utilizaban elementos de otras culturas, ¿no? O sea, fue un debate. Miguel, en su primer libro, escribe sobre eso, sobre esos debates. Y ahí yo sentí que teníamos muchas coincidencias, ¿no? Y me acuerdo que nos íbamos, yo tocaba mi charango ya en aquel entonces, y los chicos tenían un bombo, Teresa una guitarra, y nos íbamos al mercado de Huamanga a tocar, y nos regalaban camote, nos regalaban plátanos, y así hacían el almuerzo, ¿no? Así hacían el almuerzo ellos, los yuyas, entonces, todo, y yo los acompañaba a tocar, a cantar, entonces nos hicimos muy amigos, y regresando de Ayacucho, Miguel, Teresa me invitan y me dicen, no hay otra joven actriz que tú conozcas porque estamos remontando un trabajo por el camino de Andahuaylas, que es sobre las tomas de tierra de Andahuaylas. Entonces yo eso, haber tocado en el mercado, que nunca había tocado, yo siempre tocaba mi charango, que ya lo sabía tocar, pero en grupos, ¿no? Y de repente irme al mercado a tocar, reconocer que la gente reconocía las canciones, empezar a cantar en quechua. Entonces le digo, sí, mi hermana acaba de terminar el colegio, le gusta el teatro, ¿no? Y aparecemos al día siguiente, Débora y yo, y nunca más nos hemos vuelto a ir. O sea, estamos ahí desde el año 78, y esa fue mi manera en que yo conocí a Yuyascani, ¿no? Aprendiendo a cantar en quechua, tocando en el mercado, debatiendo teatro en un evento tan importante como han sido los Ayacucho y los reencuentros Ayacucho, y ese aporte maravilloso que hizo Mario Delgado y todo el colectivo original del grupo Cuatro Tablas, ¿no? Entonces, yo siento que ese origen con Yuyascani fue de raíz, de cultura, pero también de principios, del inicio de una profesionalización. O sea, yo en Ayacucho me di cuenta todo lo que me faltaba, que no solamente era mi vocación, que yo podía pulir mi talento con disciplina, con perseverancia y con renuncia, porque tenía que renunciar a la universidad, tenía que renunciar a mi trabajo estable. O sea, yo de Ayacucho regreso cambiada. O sea, yo digo, esto quiero. Yo quiero construir un teatro
Yo quiero ser una actriz como esta, esos actores que yo estoy viendo, estas actrices que yo estoy viendo, pero también veía mucha disciplina, mucho trabajo. Entonces me quedé con esta idea de un actor, de una actriz que es capaz de pulir su talento. Yo tenía que construirlo y tenía herramientas para construirlo. Qué bueno, qué bueno. Ana, sos una gran, gran artista, pero además sos una gran artista investigadora, o sea, tenés una gran capacidad para expresar, además con mucha pasión y con altísimo nivel de observación, de autoobservación, tu hacer, ¿no? Lo que llamaríamos la producción de una filosofía de la praxis, del hacer teatral, ¿no? Y en ese sentido, yo te quería preguntar, Rosa Cuchillo, la primer presentación que haces es allá por el año 2002, ¿no es cierto? Es decir, ya son 18 años. ¿Cómo sentís que ha cambiado, digamos, como ha cambiado la historia, como ha cambiado la sociedad, como se ha avanzado mucho en justamente en los reclamos, en los derechos, ¿no? En la construcción de una memoria? ¿Cómo sentís que ha ido acompañando, se ha ido transformando Rosa Cuchillo a lo largo de estos 18 años? Yo me acuerdo que el año pasado la hiciste en la ESMA, acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, digamos, digamos, ha ido cambiando mucho. Contanos un poquito de esos 18 años que han ido resignificando a Rosa Cuchillo. Mira, tendría que contarte, en Yuyashkani generalmente son 2 años después que se estrena un trabajo, en donde ajustamos, movemos, incluso puede haber cambios tan radicales como en los músicos ambulantes que comenzaba con el concierto y de repente nos dimos cuenta que el concierto tenía que ir al final. Entonces, aquí durante 2 años yo he ido ajustando, aprendiendo cosas, definiendo, mejorando cada momento, como si fuera así un retazo importantísimo, ¿no? Porque cada gesto, cada cosa. Y después de esos 2 años, como el 2004, ya la obra no cambia. ¿Quién cambia? Cambia la actriz. Cambia la actriz. O sea, yo sigo investigando, sigo trabajando con Yuyashkani, sigo investigando, porque además entré a la maestría de antropología visual. Entonces, esta idea del prezi, este orden en la sistematización, todo eso viene en los últimos 5 años, cuando yo empiezo académicamente a formarme, a tomar de la academia la sistematización, la investigación que me ayude a ordenar mejor toda la experiencia y la profesionalización que he tenido en Yuyashkani. Entonces, aquí yo regreso a la obra cada vez con cosas muy pequeñas. No, el cambio no es ya de la forma, sino es, yo creo, energética. Creo que el cambio está en la mirada, en la calidad de energía que hago, el movimiento de manos o pies, ¿no? Son cosas, son detalles muy pequeños, en donde ahí yo me doy cuenta de que revisitar una obra es un lujo que tiene el grupo de teatro, ¿no? El teatro de grupo mantiene un repertorio, y ese repertorio, cuando yo regreso, es lo que me permite diferenciarme, y yo sé qué es lo que no, lo nuevo, lo que no conozco. Y también mi dificultad de limpiarme nuevamente, ¿no? De dejar, porque a veces cosas que tú has encontrado se convierten en algo que tú empiezas a repetir, ¿no? Entonces, ahí está el director diciéndote, no. Miguel dice, ya lo conozco. Y te empieza a quitar para otra vez poner tu página en blanco y comenzar a escribir, ¿no? Entonces, Rosa Cuchillo pasa por este proceso. Y cómo ha sobrevivido, porque yo pensé que terminando las audiencias públicas, ahí terminaba Rosa Cuchillo, y de repente llega una invitación para Colombia, ¿no? Donde pasa lo mismo, y voy a Bolivia y pasa lo mismo, y de repente me invitan a España al encuentro de mujeres antes del Festival de Cádiz, cuando estaban abriendo las fosas comunes de toda la época de Franco.
y me estaban entrevistando y me dicen, un momentito, vamos a hacer una conexión. Y hacen una conexión a un lugar donde estaban abriendo la fosa de 9 mujeres y un hombre, y la gente peleando, la mitad de la gente en un meeting diciendo, ¿por qué abren esto? Están levantando enfrentamientos, ¡no! Y mientras la otra gente decía, tenemos derecho a recoger los restos de nuestra familia y enterrarlos, tenemos derecho a saber si efectivamente son, ¿no? Entonces, de repente me doy cuenta que Rosa Cuchillo es una realidad del planeta, de todos los países que hemos vivido momentos terribles, y me doy cuenta que lo que está haciendo la obra es como tratar de consolar, pero a la vez de plantear que son ciclos que tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar esos ciclos de dolor, tenemos que cerrarlo, ¿no? Y creo que una de las cosas más bellas de la obra me la dio mi abuela Paula, ¿no? Con ese rito final de limpieza y de florecimiento. Así decía la abuela, ¿no? O sea, primero te voy a limpiar. Te voy a limpiar de todo lo que te está haciendo sufrir, ¿no? Y después te voy a florecer, decía mi abuela, ¿no? O sea, ahora no solamente te vas a ir limpia, sino además vas a florecer. Y ella te prometía eso y efectivamente Yo ahora cuando quiero recordarla, agarro mis aguas florales, ¿no? Y tiro por todo lado y el olor nada más, ¿no? Ese olor que sale al final de la obra, esos pétalos que vuelan, yo siento que me sanan a mí y siento los espectadores que entienden ese rito andino, porque es un rito muy andino, ¿no? Y lo aceptan. Quizá uno de los momentos más bellos de Rosa Cuchillo es ese momento final del florecimiento, ¿no? Qué bueno. Y como ya llegamos a la hora, se pasó volando y además fue tan rico realmente. Yo te agradezco tanto, Ana, la verdad, no sabes cómo te agradezco. Yo te quería hacer una pregunta más en relación al futuro de Yuyascani. Es decir, primero, ¿cómo conectarse con Yuyascani? Por ejemplo, hay muchísima gente escuchándote, mucha gente viéndote. ¿Cómo esa gente se conecta con Yuyascani? ¿A través de qué página? ¿A través, no sé, de qué dirección? Y por otro lado, ¿cómo pensás el futuro inmediato de Yuyascani en este aniversario número 50? Claro. Bueno, Yuyascani, hemos seguido trabajando todo el confinamiento, ¿no? Nos reunimos lunes, miércoles y viernes por el Zoom, y eso ha sido muy bueno, muy, muy bueno, porque ahí hemos ido reflexionando, nos hemos ido preparando, y los jueves nos reunimos con todo Yuyascani expandido, que son con otros actores e instaladores con los que creamos Discurso de Promoción, la última obra. Entonces, Yuyascani prepara la obra de los 50 años, dos, una con el Yuyascani expandido para espacios abiertos, porque vemos de que no va a ser posible en la sala, ¿no? Claro. Y otro en la sala con los actores y actrices mayores, los fundadores, ¿no? En la sala, pero para muy pocos espectadores, como te plantean ahora la relación, ¿no? Y por otro lado, me parece importante de que los Yuyas en los últimos 8 años hayamos entrado a la academia, ¿no? Ha sido un reto más, ¿no? Porque sí tenemos el ánimo absoluto de empezar a ordenar y a sistematizar nuestro trabajo, ¿no? Teresa está liderando todo lo que es el archivo. Estamos llevando a la casa del grupo fotos, artículos, y se está reordenando el archivo que no lo teníamos. Estamos empezando a videar nuestras demostraciones y desmontajes, ¿no? Y la manera en que hemos escrito actores y actrices, ¿no? Mientras Miguel escribía libros, nosotros empezamos a escribir en demostraciones y desmontajes, en escena. Y creo que es el momento de empezar a escribir, ordenar. Tenemos muchos cuadernos, yo te he mostrado mis 40 cuadernos, ¿no? Yo quiero seguir de la maestría a un doctorado, me encantaría que tú
seas mi asesor, ¿no? Y quiero empezar a escribir los procesos de trabajo, ¿no? Tenemos, creo que la gran sabiduría que Yuyashkani podría compartir, además de sus obras maestras, pero considero que todas las obras del colectivo, sobre todo, donde estamos todos, ¿no? Son obras muy dadoras, ¿no? Creo que es el momento en que podamos, así como estamos, fuertes, ¿no? Conscientes, sabiendo de que la vida te da un ciclo. Yuyashkani está cerrando un ciclo, ¿no? Los 50 años. Es el momento de ordenar, de escribir. Así te equivoques. Eso lo he aprendido en la academia, no importa, ¿no? Pero es tu palabra ordenada. Y lo otro importante para los jóvenes, conectarnos. Yuyashkani tiene un fanpage en Facebook, pero también Yuyashkani desde hace 12 años hace un laboratorio abierto internacional en su aniversario, ¿no? Entre julio y agosto. Y vamos a hacerlo, es muy probable que lo hagamos por esta vía, pero lo vamos a hacer. Entrenándonos en estos talleres virtuales, ¿no? Ya Rebeca empezó, el equipo de teatro para niños y niñas en casa ya está trabajando, Teresa va a abrir taller, Julián va a abrir taller, yo estoy abriendo talleres. Entonces, el futuro es de creación, de reinvención. Te escuchamos mucho a ti, Jorge, en tus diálogos, ¿no? Entonces, espacios como este son maravillosos porque nos inspiramos, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a tu escuela, ¿te acuerdas? Un día llegué y pude ver lo que es la escuela del público. Me acuerdo. Me quedé maravillada, la sala repleta con gente que leía, que había visto la obra y que tú llevabas al director, a los actores, y hacíamos lo que acabamos de hacer, ¿no? O sea, tu escuela también ha sido una inspiración extraordinaria para nosotros, ¿no? Cuando hemos abierto los desmontajes, las demostraciones, es porque nosotros creemos, igual que tú, que nuestros espectadores están interesados también en el proceso, ¿no? O sea, esto no es magia. Absolutamente. Esto es gente que trabaja, que estudia, ¿no? Qué bueno, Ana, qué bueno. Bueno, te tomo la palabra para el doctorado. Yo ya estoy ahí a tu servicio. Va a ser la mejor tesis doctoral que voy a leer en toda mi vida. Va a ser un placer enorme. Y Ana, muchísimas gracias. Vas a ver lo que te digo, pero Jorge, ojalá el año que viene puedas estar en sí. Tal cual, todos. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Y el año que viene, en Carmen de Vigonal, en presencia. Vamos. Mercados en Argentina. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Camber. En las calles caminando bailando, una sonrisa dibujo en mi rostro, porque el Carmen es mi cultura. Mi vida es un canto, que escribo mis actos, como vasija decoro y le doy forma. Mi vida es una obra, yo soy arte al caminar por el Carmen de mi moral, territorio para el buen vivir.
Mi vida es un canto, mi vida es un canto.